Entonces comienzan a estudiar. Cuando empiezan a mover la vara y empiezan a tocar, a hacer ya, a tener un poquito de destreza, dejan el conservatorio porque comienzan a tocar en bandas. Hay chicos que me dicen, profe, usted sabe que voy en el colectivo y me dicen, che, toca el trombón, necesitamos un trombón. ¿Querés venir a nuestra banda? Y andan haciendo funk y reggae, andan tocando en todas partes. A veces los recibo. Chicos que dejaron de venir y me dicen, profe, estoy en Francia, andamos con la banda. Profe, estamos en Bolivia, nos fuimos a tocar todo. Y bueno, los chicos inmediatamente se insertan en lo que es esta cultura musical de los pibes y empiezan a generar dinero pronto. De acá del conservatorio tengo alumnos que no se lo recibieron, estuvieron por ingresar al ciclo superior, y encontraron plazas laborales que hoy son muy bien remuneradas, pero estamos hablando de sueldo arriba de 10 mil pesos, sueldo de 11 mil, 16 mil pesos, 18 mil pesos. Tengo un chico en Bahía Blancas, primer trombón, está ganando muy bien. Dejó de venir, porque hacen ópera, ballet y conciertos. Hay otro chico que entró de primer trombón en la banda sinfónica de Córdoba, también con sueldos altos, chico que es de Colombia, este chico vino de Colombia, y así los chicos, hay un pibe que recién comenzó conmigo, lleva 3 años, ya entró en la banda de la policía con unos sueldos altos.